yo enseño a los jóvenes a tener este conocimiento psicomágico o la práctica espiritual, para que así ellos puedan enseñar a su pueblo, trabajar en su pueblo como chamanes, no solamente el trabajo del chamanismo, también enseñar cómo vivir la vida, cómo vivir en la tierra, cómo respetar los fenómenos de la naturaleza. Entonces, esto es para mí muy importante, porque sin este conocimiento espiritual, uno pierde también el equilibrio de su conocimiento como ser humano.